comentarios. Vamos a meditar los misterios luminosos. Primer misterio, el bautismo de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Queridos hermanos, imaginémonos hace 2000 y resto de años a Jesús al paso por este mundo. Como al iniciar su vida pública, Él nos manifestó su amor insondable, amando a los niños. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y poniéndolos como ejemplo, si no os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Como Jesús, a Él se le acercaban los pecadores para perdonarlos, como perdonó a Zaqueo, como perdonó a la samaritana. Como a Jesús, cuando anunciaba su buena nueva, su evangelio basado en la justicia, en el amor, en la paz, en la verdad, las multitudes atentas lo escuchaban. Y como Él se compadecía de esas multitudes, multiplicando panes y peces para darles de comer. Como ante Jesús llegaban los enfermos de toda clase, sordos, mudos, cojos, leprosos. Como resucitó a los muertos Lázaro y aquel joven, hijo único de su madre. Hoy nosotros caminamos con el mismo Jesús. Hoy nosotros somos parte de esa multitud que estuvo al lado del Señor. Acudamos a Él con todas nuestras peticiones personales.
¿Ves un problema, alguna dificultad que tengamos en nuestras manos? Tal vez un éxito, un triunfo en nuestra vida. Contémoselo, digámoselo al Señor, porque Él en su amor infinito también hoy nos dice: pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, al que pide se le da y al que llama se le abre. Por eso en un ratito de silencio hablemos con Jesús Eucaristía, el mismo Jesús de ayer, de hoy y de siempre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Un agradecimiento a la municipalidad, a todo el Consejo Municipal y a todos y cada uno de los trabajadores, hasta el último de ellos, por este bonito altar con que hoy nos ha regalado para orar ante la presencia de Jesús sacramentado. Bendiciones. Caminamos hasta la meta. Thank you.
separados de su propia familia, para que encuentren en nosotros la solidaridad, para que encuentren en nosotros el apoyo, para que encuentren en nosotros palabras de aliento, palabras de esperanza. Vamos a hacer un canto antes de recibir la bendición. A la bendición está preparada adentro. Entonces, oremos por estas intenciones, por los niños, por los jóvenes, por las familias, por los adultos mayores. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Thank you.
que tenían